Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. En las bolsas en el día de ayer tuvieron un comportamiento ligeramente hacia el alza en Wall Street y cayeron en Europa, en Japón. Y es interesante porque realmente Wall Street estuvo a la baja en rojo hasta el mediodía y luego se recuperó al igual que los precios del petróleo. Y en la recta final el Dow Jones se incrementó apenas 0,32%, el Standard Poor's 500 0,44%, el índice compuesto de Nasdaq 0,87%. Mientras el petróleo de Texas se incrementó un 0,87% hasta 32.15 y el Brent de referencia de Europa y otros mercados 2,91% hasta 34.25. Y el dato del incremento de las reservas de petróleo de los Estados Unidos en 3,5 millones de barriles fue un factor importante para lograr repuntar. Mientras tanto, es interesante ver cómo Arabia Saudí advierte sobre el tema del petróleo y plantea la necesidad de reducir costos de extracción del crudo o muchos productores tendrían que dejar el negocio. Y estuvo presente en, en una reunión donde estuvieron 74 compañías productoras de América del Norte y fue en, en Houston. Y donde explicó un poco cuáles son las tendencias que eh, vislumbran el mercado, pero lo que se ve es que lo más que pudieran llegar estos países que han negado la posibilidad de un acuerdo para recorte de producción es congelar precios. Y ya vimos el reporte de mediano plazo de la Asociación Internacional de Energía que ve eh, lenta recuperación de los precios y una estabilización entre oferta y demanda que solo llegará después del 2017. Por otro lado, el FMI eh, puso a circular un informe en el día del miércoles, previo a las reuniones de ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20, que se va a celebrar eh, 26 y 27 de febrero en Shanghái, es decir, prácticamente en este fin de semana y plantea que la economía mundial se desaceleró de forma inesperada a finales del 2015 y se debilitó más aún a principios de este año 2016. El reporte del organismo internacional advierte que hacia el cierre del 2015 y hacia el inicio del 2016 hubo esa reducción del nivel de actividad económica en medio de crecientes turbulencias en los mercados financieros y una caída en los precios de los activos, lo que dibujó un entorno de riesgo para los pronósticos de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional indica que la frágil incremento de la actividad económica plantea una urgencia de una respuesta basada en políticas que fortalezcan el crecimiento y gestionen las vulnerabilidades. Es decir, que pone de manifiesto la situación planteada del del pálido inicio del año 2016 y la alta volatilidad de los mercados y la tendencia bajista importante que se ha presentado. Por otro lado, el oro, de acuerdo a estimaciones importantes, eh, se puede recuperar hasta 1.400 dólares la onza en algún momento, aunque la estimación más cercana es hasta 1.100 a 1.150 dólares. De acuerdo a analistas que han elevado la perspectiva para el oro en este 2016. El metal podría mantenerse por encima de los 1.200 dólares en este trimestre y probablemente el siguiente, en tanto los inversores buscan un refugio. Y es importante porque los precios eh, se habían reducido hasta 950 dólares en un informe con fecha 9. De febrero y ahora están en un rango de 1000 y 1150 dólares. Y es la materia prima de mejor desempeño en lo que va de año 2016. En tanto, la preocupación por la desaceleración del crecimiento mundial y los precios a la baja del petróleo generaron turbulencia en los mercados financieros. El oro está funcionando en gran medida como activo de refugio en vista del abatimiento de los títulos y la versión generalizada al riesgo, de acuerdo a los analistas. Si la versión al riesgo se impusiera en medio de los vientos en contra, intensificados para el crecimiento global, es posible que el oro se recupere hasta 1.400 dólares, de acuerdo a algunos analistas. El oro para entrega inmediata se negociaba... Eh, a 1.236 dólares en Londres, después de subir del 11 de febrero hasta 1.263, el nivel más alto en un año. Y avanzó hasta el 16% ciento el 2016, después de tres años de bajas, en tanto los títulos globales cayeron 8% y el petróleo se desplomó 17%. Las caídas en los mercados han sido bruscas. Y amplias en lo que va del año 2016, que ya cerró el mes de febrero. De los 118 mercados que siguió The Wall Street Journal, 67 han bajado, dos no han registrado variaciones y 49 han subido este año. Es interesante porque las ganancias las han acaparado los inversores, las inversiones consideradas seguras como es el caso del oro que habíamos comentado anteriormente, que se incrementó un 16%. Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han apreciado, lo que ha reducido su rendimiento en medio punto porcentual a cerca de 1,748%. Y hemos visto que eso ocurre de manera inversa. En tanto, el valor del yen ha incrementado cerca del 7% frente al dólar. Y las empresas de servicios públicos del índice bursátil Standard Poor's han subido 7,5%. Más allá de los refugios tradicionales de los inversionistas, algunos mercados han exhibido un gran dinamismo en 2016. Que el más importante es el caso del, de la carne de cerdo, los contratos a futuro del cerdo, que se, tratan, eh, se transan en la bolsa mercantil de Chicago y que han avanzado... Mm, 17% en lo que va del año. Pero evidentemente que lo que estamos hablando es de una tendencia eh, bajista importante, donde 67 de los mercados más importantes han estado a la baja, con productos verdaderamente relevantes versus los que han subido. Por otro lado, las bolsas europeas registraron fuertes bajadas tras las tendencias bajistas de los precios del petróleo que en ese momento se encontraban en Europa. Y la libra esterlina se devaluaba a mínimo de siete años por las preocupaciones sobre la economía mundial y la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, dando el índice FTSE de Londres como el DAX 30 de Frankfurt, el CAC 40 de París, el FTC de Milán y el IBEX 35 de Madrid, se redujeron. En el día de ayer. Y por otro lado, la bolsa de Tokio cayó un 0,85%. Mientras eso estaba ocurriendo, pues la tendencia estaba presente en Wall Street hasta que después del mediodía repuntó. Y es interesante, sobre todo, porque los índices de la zona euro eh, sufrían por los mismos temores que actualmente afectan a la libra esterlina y al Foxy, que es la bolsa en Londres, en referencia al, al referéndum que el Reino Unido celebrará el próximo 23 de junio para decidir si el país permanece en la Unión Europea y que venimos comentando desde el día de ayer, el llamado Brexit. La libre terlina cayó el, el pasado miércoles eh, por debajo de los 1,40 dólares, o sea, en el día de ayer, ante la creciente preocupación que despiertan los sondeos que ponen codo a codo las dos opciones y la moneda británica se negociaba a 1,3913 dólares su nivel más bajo desde marzo del 2009 por otro lado estaba presente la negativa iraní a sumarse a la iniciativa saudí y rusa para congelar producción y el incremento de las reservas de petróleo que hemos comentado que también impactó en las bolsas europeas pero indiscutiblemente que este tema del Brexit es un tema que está influyendo de manera importante en las bolsas europeas y está presente también el cierto temor por lo desconocido antes de la reunión del Banco Central Europeo a inicios de marzo, donde se está asociado a factores negativos. Por otro lado, es interesante porque en el día de ayer el periódico The Times publicó una nueva encuesta eh, donde las posibilidades... Están codo a codo, como se decía anteriormente, pero esta publicación en The Times revela el tema de manera importante. Por otro lado, vamos a destacar algunos elementos que han sido esgrimidos por los que han planteado que, como estos 200 empresarios y otros sectores que sostienen que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es negativa. En cuanto a la inversión, la Unión Europea es una fuente importante de inversión extranjera directa en Gran Bretaña. Los países de la Unión Europea invirtieron 496 mil millones de libras, es decir, 708 mil millones de dólares en Gran Bretaña en el año 2014, casi la mitad de todas las inversiones externas en el país, según una investigación realizada por el Parlamento del Reino Unido. Y en el tema del comercio, el comercio con la Unión Europea es muy importante para la economía británica. El 45% de las exportaciones británicas, con un valor de 230 mil millones de libras, unos 329 mil millones de dólares, terminan en otros estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que estamos hablando de que en inversión es la mitad de las inversiones externas que se realizan en el Reino Unido, vienen de Europa y que... El 45% de las exportaciones británicas termina justamente en la Unión Europea. En cuanto al tema de que aproximadamente en relación al comercio el 53% de las importaciones eh, provienen con el Reino Unido por un valor de 413 mil millones de dólares, provienen del bloque. Este comercio genera y sustenta un gran número de empleos. Alrededor de 3,4 millones de puestos de trabajo británicos dependen de las exportaciones a la Unión Europea, de acuerdo a datos del Instituto Europeo. En cuanto al tema de la migración, la migración es un tema clave que está en el centro de este debate sobre el Brexit. Ser parte de la Unión significa que los migrantes de la Unión Europea pueden tener acceso sin restricciones. A las costas británicas y a sus empleos. Alrededor de 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea viven en el Reino Unido. Y es importante esa imagen de Schengen que está ahí, que explicamos ampliamente en el día de ayer, que es el, el fundamento que permite la libre circulación en miles de kilómetros de toda la Unión Europea. Y aproximadamente dos tercios de esos 3 millones están trabajando. Esto se. Con se compara con aproximadamente 1,3 millones de británicos que viven en otros lugares de la Unión Europea. Es decir, que lo que va viene, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, quienes defienden el Brexit dicen que la regulación de la Unión Europea crea una carga enorme y costosa para las empresas británicas. Un estudio del 2015 realizado por el grupo de estudio Open Europe, Europe encontró que 100 de las regulaciones más onerosas cuestan al Reino Unido alrededor de 33 mil millones de libras, es decir, alrededor de 47 mil millones de dólares al año. Sin embargo, el grupo de expertos también dijo que salir de la Unión Europea no contribuiría a reducir este costo, debido a que el Reino Unido tendría que seguir los reglamentos de todos modos para poder seguir comerciando sin restricciones con la Unión Europea. Es decir, la salida, el Brexit definitivamente, primero tendría que tener un proceso largo de negociaciones de nuevo para poder entrar en un acuerdo con la Unión Europea. ¿Cuál es el sentido? Si hemos visto con los indicadores precisos de inversión y de comercio y de migración, cómo realmente favorece al Reino Unido. En relación al presupuesto, la Unión Europea tiene un presupuesto común y Gran Bretaña es un contribuyente neto al mismo. El año pasado el país pagó 8.500 millones de libras, unos 12.000 millones de dólares, más de lo que recibió, a pesar del presupuesto es muy pequeño, solo el 1%, del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. El hecho de es que Gran Bretaña sea un contribuyente neto, es decir, que da más de lo que recibe en este sentido, causa enojo en muchos de los que apoyan al Brexit. Pero como estamos viendo con los indicadores, con las cifras muy claras, es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea debilitaría de manera importante la economía británica y por eso 200 empresarios de los más importantes que cotizan en la Bolsa de Londres están opuestos a esta posibilidad. Y de hecho esto lo que implicaría es un costo importante y también para la Unión Europea que sería un aspecto sumamente negativo. Pero sería, hasta mañana vamos a continuar con Ecomundo, con otros temas de la economía mundial. Eh, en el día de mañana, no le cambie cita cultural.